Hola, una vez más. Hola. Tenemos una invitada especial. Preséntate. Hola, ¿quién eres? La mamá de ellas dos. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Mónica. Ella es nuestra mamá y pues como ustedes nos han pedido que quieren saber más de ella y que la entrevistemos y quieren que les cuente cómo fue nuestra infancia y cómo nos educó. Ahora sí van a salir las verdades de cómo, no sé de qué. Realmente, ¿de dónde viene el por qué nos volvimos adictas al ejercicio y a la comida sana? Bueno, ¿por qué somos como somos? Pues aquí. La doña. Bueno, también luego vamos a invitar a mi papá. Bueno, a ver si se deja, no creo. Sí, ahora sí se deja. Sí se va a dejar. Cuéntanos un poco de cómo nos educaste de chiquita, porque estabas muy chiquita, y cómo nos inculcaste el ejercicio, o qué onda. No nos obligaba, más bien. Yo creo que como era tan joven, tenía menos conciencia. Sí. ¿Cuántos años tenías? Empecé a los 18. Bueno, pues era muy chiquita. Time. Ella es deportista desde chiquitita, campeona en gimnasia olímpica, atletismo y en todo, entonces sí lo trae de sangre. Pero bueno, continúo. Pero bueno, antes del deporte, yo me refiero a que con un poco menos, con menos conciencia, siento que educas con menos miedo, sin tanta. No era nada aprensiva. Sí. Entonces, bueno, pues nacieron muy libres, muy independientes, yo creo que muy felices. Con poca tecnología, porque ahora siento que usan muchísimas cosas, el cochecito, pero la carriola, pero esto, pero lo otro, pero siento que ahorita las tinas, muchísima mercadotecnia. No sé, que si tantas cosas. Ni tenías ayuda, ni tenías nadie que te ayudara en la casa, tú lo haces tú sola. Somos tres hermanos, entonces, ¿cómo te las arreglabas para tener a...? Nos sacamos 2 años y medio, 3 entre todos, 3 y medio. ¿Y cómo te las arreglabas así con los 3 chamacos? No sé, ustedes no se portaban mal, la verdad. Se entretenían solos, por lo mismo que digo de la independencia. Yo me acuerdo también de eso que estás diciendo. Cuando éramos chiquitas, ¿te acuerdas que cuando vivimos en la casa 7, en una privada? Oye, nunca me acuerdo de nada, güey. Siempre me dices, ¿te acuerdas? Nunca me acuerdo de nada. ¿Cómo? Nunca. Que la casa de al lado estaba en construcción. Ah, con piedras jugábamos, ¿no? Estaba en construcción y había grava y cemento afuera, los típicos montecitos donde los albañiles hacen su mezcla. Ahí jugábamos y no necesitábamos nada más. Ahorita que el otro día una amiga moto, me quitó tu bicicleta, sí, cosas, la pelota, los quemados, las escondidillas. Sí, mucha actividad así. Y todos los fines de semana, el otro día que comentamos con mi papá, había una actividad diferente. O nos llevaba a la Jusco a escalar, o nos llevaba a andar en patines en CU. O sea, siempre eran siempre como actividades al aire libre. Padrísimo, siempre. Yo me acuerdo de mi infancia súper feliz, la verdad. Y una de las cosas que de repente a ustedes les molestaba de su papá, por ejemplo, de que era a fuerza o sábado o domingo estar todos en familia, pues creo que hoy se agradece, y ahora que tú vas a ser madre y que tú ya eres, si dices no, pues sí es importante conservar esa unión familiar, ¿no? ¿Y cómo nos metiste todo este rollo del ejercicio? Y cuéntales cómo nos amenazabas de si no vas al kickboxing, no sales en la si noche, no vas al kickboxing, no hay si fiesta, si no vas a hacer tu deporte, no importaba, no importaban las calificaciones, no importaba el deporte para confiesa, mí. Confiesa. Sí, pero nos acabó gustando, lo agradezco. No sé si en el momento fue muy mucha presión, pero hoy por hoy nos encanta. Sí, la disciplina que tenemos y esa responsabilidad de hacer ejercicio, como que ya se necesita, o sea, ya es parte de uno, ya no se puede vivir sin ejercicio. O sea, nosotros nos molestamos por el día que no haces, claro. Gente que le molesta hacerlo, ¿no? Llevo 2 semanas sin hacer ejercicio y me estoy volviendo loca, lo que tú dices, de que ya quieres. También hay que saber escuchar al cuerpo. Por algo me dice mamá, por algo te lastimaste, a lo mejor estabas muy intensa en el ejercicio y estabas brincando mucho, o quién sabe por qué. A ver, cuéntanos, o sea, como nuestras personalidades, la diferencia de nuestras personalidades y cómo éramos de chiquitas y cómo somos ahora, o así, como que... Bueno, la consentida soy yo, obvio. No, hay consentido. Perro que ladra, mira. Nuncia, siento que de chiquita era mucho más dominante. Y Ale, de chiquita, era súper dócil, súper obediente. No, era teta. Era teta. Me buleabas, tontita. Era muy lista, era muy estudiosa, muy inteligente. Era. Muy independiente, porque todo lo hacía sola, las tareas. Después de yo darle unos pellizcos a esta, que nunca más. Me daba mis coscorrones. Vuelvo a ayudarles, pobrecitas, a las tareas. Entonces Ale fue muy creativa, muy, muy inteligente. Sí, era muy inteligente. Era muy dócil, pero luego se me rebeló. Pero por culpa un poco de Anunciada, porque me buleaba de chiquita. Cero. Anunciada. Era rebelde, me dejaba las uñas. Hay fotos donde me pellizcas. Ahí sí hay fotos, claro que no. Mal.
Esto es el resultado de una niña, ser una niña buleada, ser rebelde. Se escapaba, la reformé. De ser la niña que cuidaba a mi hermano y no decía mentiras y no le gustaba hacer travesuras y me lo decía, no, yo no hago travesuras porque está mal y es pecado. Que no, güey. No, sí, eras sí, la teta. Sí, claro, con tu pelo corto de hongos. No sé, tonta. Empezaba a escaparse los fines de semana y ponía muñecos en la cama y se iba al antro o así a escondidas de mis papás. Y la mis papás lloraban. Sí, sí me hizo llorar un par de veces. Pero bueno, dentro de todo, pues fui una rebelde saludable, sana. Sí. Sí. Y luego yo ya fui medio alcahueta también. También. Ay, lo que sea. Oye, y ojalá que mi papá no vea el video, pero... Luego entonces, mi papá nos dejaba salir una vez a la semana. Entonces mi mamá decía, bueno, ya, invéntenle que van a ir al cine. Y entonces váyanse, pero me avisan en dónde están. Siempre con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. Nada es hasta la fecha nuestra mejor amiga. Entonces eso es padre y a mí me gustaría poderme llevar así con mis hijos y fomentarles como una relación de amigos, más que de que me tengan como miedo. O sea, sí que me tengan respeto, pero pues que me cuenten todo y que haya mucha confianza. Primero es el respeto, porque al final son uno es el padre y uno es el hijo, pero... Tampoco yo siento que no estorba el ser amigos y el tener una mucha confianza, porque siento que hoy por hoy además es importantísimo. Bueno, ya está claro que yo soy la consentida, que yo era la inteligente, la... ya sabes, ¿no? La... Ay, mi amor, esos hot cakes y juguito de naranja. ¡Dios mío! ¿No te acuerdas que yo te los hacía? No, yo también. Alessandro no sabe cocinar, o sea, acaban de ver el video de la crepa que hizo verde, que echó a perder con pollo. ¿Qué sabías? Sí, Hotcake siempre he sabido hacer. No, o sea, no es cierto. Nos íbamos nosotros a los videos. ¡Era yo! No. ¡Era yo! ¡Yo también! Las dos. Ya, nos vamos a acabar peleando aquí. Yo quiero saber, o que nos aconsejes, ahora que Nuncia va a ser mamá y que ya soy mamá, cómo ser una buena mamá, o tips para ser una mejor mamá, o tips de educación, o lo que tú nos quieras decir para... Eso yo creo que es como muy personal, y al final todas hacemos nuestro mejor esfuerzo. No es que tus consejos van a ser los mejores, pero no. Es lo que a ti te funcionó y a nosotros. No, a mí me funcionó, yo siento hoy después de además estar en metafísica, que hemos estado en cursos y eso, sí siento que también tenía mucho ángel, que teníamos asistencia espiritual, o sea, había ahí también protección de verdad del cielo, porque no era nada preocupona y gracias a Dios nunca pasó nada. Pero nada. Nada. Lo que decíamos, mucho amor, mucha comunicación. Mucha gente ahora como que tiene una percepción de nosotras, poco a poco se han ido cuenta que tal vez no somos así o tal vez sí tenían una buena percepción, va cambiando, pero nos van comentando ahí, ¿no? O sea, sí. Pensé que eran de esta forma o no sé. ¿Cómo nos consideras hoy por hoy a... así a nosotras? Pues digo, puedo decir, son mis hijas, pero yo me divierto demasiado. Pues para mí son grandes seres humanos, grandes almas. Y hoy por hoy creo que valoran lo que van teniendo, ¿no? Lo van valorando también. Pero conservan también esta sencillez. No, y es también para nosotros, no juzgar a nadie, porque nunca sabes. Nunca sabes por lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Con la gente, ¿no? Muchas veces, y una vez hace no mucho me enojé, ¿se acuerdan? No sé si me escuché. Que nos decían que como hijas de papi tienen todo y qué fácil han vivido y que pues así. Uy, como no. Si les contara. Ella vendía pescado desde como los 14 años. Pescado de la vida. Y lo repartía hacia... Servicio a domicilio. Servicio a domicilio en una hielerita, su pescadito. Y ella vendía corbatas. ¿Desde qué edad? Desde mi corta edad. Sí, desde pequeño. ¿Cómo no? Estudias en prepa, creo. La verdad es que desde chicas han tratado de hacer un esfuerzo. No les faltaba nada, pero también me querían... Nos gustaban nuestros lujitos, comprándonos con nuestro dinero. Y nos enseñaron a mis papás, pues, a base de mucho amor y todo, a trabajar y a tener como nuestras cosas, ¿no? Como que supiéramos valorar lo que costaba tener, a lo mejor un celular o a lo mejor unos aretitos. Ya ves que desde ahí, desde que empezamos a trabajar, pues... Sí, se pagaron sus viajes. Pagamos nuestras cosas, nuestros viajes. Tú te independizaste. Entonces mi mamá quiere, o sea, eso vamos, que tuvimos la verdad una infancia muy sencilla, o sea, nunca de lujos y wow y no, ¿no? Y nosotros como que hemos sabido, pues, lo que nos gusta. A lo mejor sí, salir adelante o tener empresas tú, tener tu arte, o sea, como luchar por lo que queremos, conseguir nuestros sueños. Somos muy luchonas, o sea, todos los días nos levantamos con un sueño, una meta, y luego vamos así renovando, ¿no? A veces nos ocurren cosas y luchamos todos los días por conseguirlas y no se nos hace nada fácil, pero pues siempre, como Nuncia dice, donde ponemos el ojo, ponemos la bala.
Ya te voy a copiar el dicho. Sí, es que está, es muy en las de nosotras tres, o de la familia más bien. También Gabriel, desde chiquito, muy trabajador. La verdad es que luego valoro mucho que fuimos niños, o sea, mis hermanos y yo fuimos niños muy sanos. No sé si tuvo que ver también la escuela o no sé, porque a mí me da miedo cómo voy a educar a mis hijos y no sabría si fue una combinación de todo o la educación de mis papás o también la escuela que tuvo que ver con que nos hizo muy buenos hijos. No, sanos, pero creo que no tanto, porque, o sea, no creo que tanto la escuela, o sea, de hecho una escuela muy rígida de educación todavía hoy por hoy no sé si sea lo mejor. Cuando estás así como muy rígido, ¿no? Siento que después como que se desfogan. Siento que al final, la mejor herencia es tu ejemplo. Entonces claro, creo que sí, eso es. Oye, es lo que permea, ¿no? O sea, si volviéramos a nacer nosotras y volviéramos, o sea, tuvieras la oportunidad de volvernos a meter a la escuela, o sea, ¿nos volveríamos a meter a una escuela igual? ¿O de legionarios? Íbamos a una escuela de legionarios, de puras mujeres, bastante estricta, ¿no? A lo mejor no académicamente tan estricta, pero de conducta y de reglas. Sí, de caminar con los brazos atrás y todo. A ver, de legionarios no. A lo mejor estricta en primaria sí, puede ser. Pero de mujeres o mixta. ¿Mixta? El mundo es mixto y siento que es más sano. Me gustaría una escuela de mucho, con muchísima más conciencia, con cosas que verdaderamente importen, no con cosas... Le sorbó al... Porque está caliente. No, o sea, Mau, me vale, deja su sorbo. Así yo no te lo está hirviendo, o sea, ¿cómo me quemo la mamá? O sea, ¿qué pasó? Pues está hirviendo, o sea, tengo que hacerle con cuidado así. Me quemo el paladar, niñas. Les iba a decir otra cosa, le hizo así. Se me hizo. Una escuela con mucho más conciencia, con lo que verdaderamente importa. Con la naturaleza, con valores verdaderos, no con tanta información, que siento que al final... Más humana. Ay, sí, no. O sea, más práctica que historia, ciencias, más que... A lo mejor más vivencial, más... De sembrar cosas, de, ya sabes, como más de la vida, o sea, como más... Sí. Por ejemplo, yo tengo una última pregunta, ya que tocaste ese punto. ¿Cómo es de importante la parte espiritual en nuestra familia, que muchas veces... Dicen que no mencionamos a Dios y que no agradecemos. Y que no agradecemos y eso, o sea, nos ha tocado el tema, como cómo nos has inculcado la parte espiritual a nosotros. Para mí es muy importante, es un tema creo que delicado y a veces difícil como que todo el mundo te entienda. Hoy por hoy, cuando más paz tengo en mi vida, para mí es una parte muy importante. No soy muy religiosa ahora, porque antes sí éramos de ir todos los domingos a misa, pero somos muy agradecidos. No tienes que estar presumiendo eso de, y a veces yo lo hago y se burlan de mí, porque de repente me nace algún día espectacular y gracias Dios por este día tan bonito, cosas así. Pero yo valoro muchísimo el agua, la naturaleza, el milagro de la vida, y pues ella también, porque es nuestra angelita. Tomamos de hecho unos cursos juntos muy muy padres, bueno, juntas. Compartimos eso, yo quería que compartieran eso conmigo porque para mí es muy importante. Y estar vibrando en amor, estar vibrando en luz, con buenas intenciones, con buenos pensamientos, vivir en amor, creo que es lo más importante. Sí creemos en Dios, por supuesto que sí, creemos en miles de ángeles, en miles de arcángeles, tenemos muchísima asistencia de luz. Pedimos siempre ayuda de ángeles para todas las tareas de nuestros días, para la protección de nuestras familias, de nuestros hijos. Pero bueno, pues tampoco... No lo tienes que estar gritando los cuatro vientos y poniendo en tus redes sociales agradezco a Dios y así, o sea, lo llevamos en nuestro interior, ¿no? Espero que les haya gustado esta platicadita con mi mamá. No va a ser la primera vez que nos acompaña. Le vamos a estar trayendo para que les dé tips que de recetas que muchos nos piden, de cosas fitness, porque pues todo viene de acá, o sea que es nuestra angelita de la guarda. Aquí está todo. Entonces, muchas gracias, Ma, por venir. Muchas gracias por invitarme. Salud. Muchas gracias a ti por vernos. Salud. Salud. Que tengan un lindo excelente día y nos queremos. Gracias. Recordarnos.